Destrucción e caos a cada paso que damos, pero certo é que o pouco que vos podemos mostrar é unha moi pequena porcentaxe do horror que se está vivindo aquí. Isto é o que se ve na superficie, pero garaxes e sótanos están completamente afectados, completamente anegados, incluso algúns con máis dun metro e medio de acumulación de auga. Por iso os traballos de limpeza, os traballos de recollida non cesan por parte dunha marea increíble de voluntarios, tamén de moitos veciños afectados que nos din estar completamente resignados xa. Toni, toca botar man do cepillo e limpiar pola vosa propia man, verdade? Os garaxes que se vos anegar. Sí, porque si esto se seca, logo será imposible. Aquí ha llegado... Mira la raya. Primero una raya así y luego medimos y nos llegó 73 centímetros. Yo ya he vivido, no igual, pero parecido tres veces. Entonces, no es que estés acostumbrado, pero como es repetitivo, o hacer una de dos. O te vuelves loco... O te la suda, ves, me estoy emocionando. Ánimo. Yo te digo yo que es lo que hay. Te vuelves loco o... Y te levantas otra vez y ya está. Somos voluntarios, la iniciativa surgió a partir de él y nosotros hemos pagado el viaje, las furgonetas y nos hemos venido aquí a ayudar a esta gente que pues la verdad es que es una pena y ojalá que no lo tengan que hacer por nosotros. Agua, comida, leche, pañales para adultos, para bebés. Perdona, es que habíamos pensado en dejarlo en un sitio, pero creemos que la manera buena de ayudar es dárselo a la mano pues, a esta gente que podrían ser nuestros abuelos perfectamente. Salir saldrá todo cuando ya se asiente. Ahora no se puede estar mal, ahora se tiene que estar ayudando. Hasta hace un rato viene gente llorando. Es que no tengo nada, es que no... Está vivo. Está vivo, está bien. Esto es peor que la pantana de hace 40 y pico de años, pero mucho peor. Pues esto era un río, no puedes bajar porque pues, se llevaba los coches, se iba todo, todo, ha hecho todo polvo, todo. ¿Qué hay que repartir? Bueno, ahora pan, lo que nos queda de leche y agua. Que hay gente que no puede andar, no tiene nada. No es que no tiene ni agua para beber. ¿Ustedes cómo reaccionan cuando reciben esta ayuda? Llorando. Inservible. Es siniestro total. Tenía 3 meses. Es nuevo. Es que en la vida me habría imaginado yo que pudiera vivir algo así. En la vida. Mi garaje lo tengo en el segundo sótano, se quedaron los vehículos inundados, todavía está lleno de agua, hay 1 metro y medio de agua. Gente que ha perdido el negocio, que ha perdido la casa, ha perdido los vehículos, ha perdido familiares, esa gente no va a poder volver a remontar en ese tiempo. Y todo cuestión de horas que era algo que se podía haber previsto. Yo creo que vamos a tener que necesitar mucha ayuda psicológica, muchas de las personas de las que estamos ahora mismo en primera línea.